Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare. Transferir datos de WhatsApp de Android a iPhone ha sido un dolor de cabeza para mí. ¿Ustedes están enfrentando el mismo problema? En el video de hoy, les mostraré tres formas de transferir datos de WhatsApp de Android a iPhone. Método 1. Transferir WhatsApp de Android a iPhone con la función Mover a iOS. Esta función requiere que su iPhone esté en el proceso de activación. Esto significa que si su iPhone ya está activado, necesita restablecerlo de fábrica para volver al proceso de activación. Esto realmente no es conveniente, pero funciona para algunas personas que recibieron un nuevo iPhone 16. Primero, instale la aplicación Mover a iOS en su Android desde la Play Store. Inicie Mover a iOS y siga las instrucciones hasta llegar a la pantalla Ingresar código único. Para obtener este código del iPhone, necesitamos asegurarnos de que sea nuevo de fábrica. Vamos a configurarlo. Aquí, asegúrese de conectar el iPhone a la misma red que el Android. En la pantalla Apps y Datos, seleccione Mover datos de Android. Toque Continuar y verá el código único requerido por la aplicación Mover a iOS. Adelante, ingréselo. Toque Conectar y ahora podemos encontrar WhatsApp en la lista. Seleccione solo WhatsApp. Toque Iniciar para mover los chats a iOS. Toque Siguiente y luego toque Continuar. ¡Aquí vamos! ¡Ya está completo! Ahora vamos a completar la configuración en el iPhone. Bien, ahora vamos a reinstalar WhatsApp desde la App Store. Inicie sesión en su cuenta de WhatsApp. Toque Iniciar para mover los chats de Android y permita el acceso a sus fotos cuando se le pida. Ahora dice, la historia de los chats se mueve a iPhone. Toquemos Siguiente para verificar. Una vez que configure su perfil, todos sus chats deberían aparecer de inmediato. A continuación, les mostraré otras formas de transferir su WhatsApp de Android a su iPhone sin restablecerlo y sin pérdida de datos. Método 2. Transferir WhatsApp de Android a iPhone sin restablecer usando CareFone Transfer. Esta es una herramienta profesional de transferencia de datos de WhatsApp para iPhone a Android o de Android a iPhone. Ya he puesto el enlace en la descripción. Conecte su iPhone y Android a su PC o Mac y abra CareFone Transfer. Aquí, elija WhatsApp. Necesita asegurarse de que la dirección de transferencia sea correcta, de Android a iPhone. Si no, simplemente invierta. Luego, haga clic en el botón de transferencia. Vaya a la configuración de su Android. Acerca del teléfono, información del software y toque el número de compilación 7 veces. Vuelva a la configuración e ingrese a las opciones de desarrollador para activar la depuración USB. Aquí, regrese a CareFone Transfer y continúe. Ahora siga la guía para crear una copia de seguridad encriptada de 64 dígitos en su Android. Vaya a la configuración de WhatsApp, Chats, Copia de seguridad de chats y active la opción de copia de seguridad encriptada de extremo a extremo. Elija la opción de 64 dígitos y genere su clave de 64 dígitos. Tome una captura de pantalla o foto de este código. Continúe creando la copia de seguridad y WhatsApp comenzará a respaldar sus datos de chat. Ahora regrese a CareFone Transfer y continúe. Ingrese su código de 64 dígitos en CareFone Transfer y haga clic en Verificar. Elija el tipo de datos que desea transferir, seleccione todo y haga clic en Continuar. Ahora inicie sesión en WhatsApp en su iPhone y desactive Encontrar mi iPhone. La transferencia comenzará y solo tomará un segundo si no tiene muchos datos. Bien, la transferencia está lista. Vamos a comprobarlo. ¿Ven? Todos mis datos de WhatsApp de Android se han transferido a mi iPhone perfectamente. Textos, mensajes de voz, stickers, emojis, fotos. Todo se ha transferido perfectamente. Es muy fácil y rara vez encuentra errores durante el proceso de transferencia. Además, si no tiene una PC a su alrededor, tenemos una aplicación de CareFone Transfer para usted. También puede encontrarla en la Play Store. Así que, una vez que la instale en su Android, conecte cada dispositivo con un cable USB-C a Lightning. Es una forma bastante conveniente y puede verificar los pasos en este video. Los chats de WhatsApp se han migrado perfectamente. Bien, eso es todo por el video de hoy. Espero que esta información les sea útil. No olvide darnos un me gusta y suscribirse. Si tiene más preguntas, hágamelo saber. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.